Manticore Research Group in association with... Welcome to... Despertar. Hello? Anyone there? What the hell happened here? Tirano llega en 0 días. Vale, parece que es una lista de trabajos que están haciendo. Limpiar el panel solar, mantenimiento del satélite. Recoger. Ah, mira, ya tengo linterna. Ah, por aquí. Todas están cerradas, menos esta. Sí, pero es la más chunga, la salida más chunga. Uf. Roto. Pues por ahí no. Uy, uy, uy. Ah, podemos abrir el armario. Bien. Añadir el inventario. ¿Tenemos un inventario? A ver. No. ¿Podemos abrir con la barra la puerta atascada? Sí. Es para eso. ¿Curiosear? El símbolo sale por todas partes. A saber de qué es. Ya no puedo usar la linterna. Hay que soplar las velas. Oh my God. What was that? Era un sueño. Oh, rise and shine, folks. Is everybody okay? I almost spilled my coffee. Oh my gosh. I'll have to check the readings, but that may have been our biggest quake yet. Standard procedure. Newhart, you know what to do. If there's any critical damage to the base, let me know. Yeah, okay, no problem. Dr. Van Buren, you will assist me at the landing site for the Cyrano. Declan, you're on comms. Find any system issues, relay them to Shane. Aye, aye, Captain. Switch to a private frequency, Declan. No chatter on open channels. Over and out. Private channel time. Vale, parece que ha habido un terremoto, uno fuerte. Y como somos el técnico de mantenimiento, tenemos que ver si hay algo roto. Querido papá, ya he reescrito esta carta 6 veces. Sí, ya se ve que la ha tachado cosas. Seguramente la reescriba varias veces más. Tengo tiempo más que de sobra antes de poder enviártela. Lo diré sin tapujos. No estoy en la
en la Antártida. Esa expedición no existe, y si existe, yo no formo parte de ella. Me he ido un poco más lejos, me he ido a Marte. Espero que puedas perdonarme. El engaño no es por desprecio. La compañía se toma muy en serio el secretismo. De hecho, antes de que me permitan enviarte esto, es muy posible que ya me hayas vuelto a ver en persona. Quiero ser yo quien te lo diga. Quiero que sepas que te quiero. Lo que en realidad quiero decirte... Y ahí se acaba la carta. Now, where did I put that ID card? Vale, necesitamos la tarjeta de identificación para poder acceder al ordenador. Door's locked. La puerta está cerrada. I'll have to unlock it at my terminal. Y ahí tenemos la tarjeta. Pero no se la lleva. Jane Newehart, ingeniero jefe, nivel de seguridad 1. ¿Y eso qué es el ingeniero jefe? Si llega a ser un ingeniero normal, ¿qué nivel de seguridad tiene? ¿Cero? Creemos que una correcta gestión de los recursos de la Tierra traerá consigo una vida sana, productiva y duradera en el planeta. Estamos trabajando en nuevas tecnologías para ofrecer nuevas soluciones a todos los niveles, ya sean proyectos gubernamentales, públicos o privados. Ahora sí, lo añade al inventario, ya me extrañaba a mí. Ah, mira, ahí tenemos algo. Buena suerte ahí fuera. Tenemos un código 0509. Circular, Declan, actualización de seguridad. A todo el personal, recordatorio de que mañana se llevará a cabo una nueva actualización de seguridad. Puede que os veáis encerrados en vuestra habitación. Pues sí, exactamente eso es lo que nos ha pasado. Así que apuntad el código en un lugar seguro para no olvidarlo. Programación de campo solar. Buenos días, colega. Hoy Wilcox tuvo el detallazo de dejarme dormir un poco más. No obstante, eso implica que el doctor Van Buren acudirá a una EVA en la zona de aterrizaje de la Cyrano. Dejaré el problema marcado hasta que vuelva para poder tratarlo con el mando. Sé que Lucas ha estado trasteando con el código del biómetro, así que deberías hablar con él antes de nada. Además, podrás ponerte al día con el doctor y hablar de vuestras chorradillas. Y esta es la respuesta a Decian. La lista de problemas para resolver en el código del sistema de energía solar está vacía. He ejecutado diagnósticos, pero no veo nada fuera de lo común. Ya empieza a convertirse en mi rutina diaria. Considero que va siendo hora de tratar el problema con el mando. Aunque me ofrezcan una solución temporal, siempre será mejor que estar activando constantemente la energía auxiliar. El acuerdo de confidencialidad del Manticore ha sido revisado. Doctor Newehart. El acuerdo de confidencialidad ha recibido una actualización importante. Conéctese tan pronto como pueda para revisarlo. Este no es más que un mensaje de cortesía, puesto que todos los cambios ya son efectivos. Misión de la Invictus, buscar vida microbiana en Marte. La regla de dos es un concepto fascinante. Cuando descubrimos un ejemplo aislado de algún fenómeno en el cosmos, lo consideramos una anomalía. A tenor de lo vasto que es el universo, encontrar dos ejemplos de dicho fenómeno suele implicar que hay muchos más. Millones, miles de millones, billones incluso. En estos momentos, tan solo tenemos la certeza de que hay vida en la Tierra, una anomalía.
Pero tan solo tenemos que encontrar un segundo ejemplo. Valdría cualquier forma de vida, ya fuesen microbios alienígenas primitivos o incluso fósiles de vida microbiana que muriese hace miles de millones de años. Ese hallazgo nos abriría las puertas de todo un universo rebosante de vida. Tan solo tenemos que encontrar dos. Pues eso es lo que están buscando aquí. Vida en Marte. Okay. Confirming my ID bypassed security for my... Vale, ya he abierto la puerta, ya me puedo ir. No hay nada por aquí, ¿no? Well, the rest of the team's out dusting the landing pad, and Dr. Volkova's apparently deep into her biocultivation duties. So, I guess that means you have the base all to yourself. And where are you? Once more, I venture into the great unknown. On duty at the satellite dish, and currently communicating, which is technically my job. Kind of. Bueno, hemos entrado en la rutina matinal. Cerrado. Vale, por ahí está el baño y los laboratorios de investigación. Y por aquí la sala de grabaciones. Y por aquí el baño. Que está cerrado, por cierto. Todo lo demás está cerrado. Pues solo puedo ir a la sala de grabación y esto. Protocolo de seguridad. Saludos, compañero o compañera de misión. Como miembro del equipo Invictus y empleado o empleada de Manticore Orochi, hay una serie de protocolos de seguridad que has de obedecer. Toda instalación de Orochi, incluida esta base en Marte, está dividida por diferentes niveles de seguridad. No todos los empleados pueden acceder a todas las secciones. Vale, ya me está diciendo que yo no puedo acceder a ningún sitio, básicamente porque soy de nivel 1. Tu tarjeta de identificación tiene un número que indica el nivel de acceso que posees. Necesitarás tu tarjeta de identificación para acceder a las puertas, sectores y ordenadores que tengan un nivel de seguridad determinado. No intentes acceder a zonas o equipo que sean de un nivel de seguridad superior al tuyo. No intentes coaccionar a tus compañeros de equipo para que te otorguen acceso a su nivel de seguridad. No des acceso a compañeros de un nivel de seguridad inferior a equipo y zonas que estén fuera de sus límites. Informa inmediatamente de toda irregularidad o quebrantamiento del protocolo de seguridad. Dada la naturaleza de los trabajos que llevan a cabo en Manticore y Orochi, estos protocolos tienen como objetivo protegeros de consecuencias o problemas catastróficos. Si tienes dudas sobre tu nivel o sobre estos protocolos, contacta con tu superior. Y... sí, nada más. No hay reverso de página, así que ahí te quedas. Pues todo esto es para decirnos eso. Tenemos nivel 1 y no vamos a poder hacer prácticamente nada. What the hell? Hey, what's up with the lights? Yeah, getting some odd spikes in power as the batteries kick in. Hey, you just hang tight while I do your job for you, okay? No, have a coffee. No, really, take a load off. Qué gracioso es. Nada, pues tendremos que arreglarlo nosotros, lógicamente. Gimnasio. Enorme la estación. Y qué bien viven, ¿eh? Cereales para el desayuno, un montón de tipos diferentes. Café, mira, menuda cafetera. Who put up this sticky note about the witch? You like my drawing? I made it last night.
Do I like poking fun at a shared paranoid delusion while everyone is tired and isolated from human contact on Mars? Okay, killer. Remind me not to talk to you before you've had your coffee. Vale, yo le llamé antes Decian, pero es Declan. Es Declan, es una L. Pues el Declan es muy gracioso, ¿eh? Es el típico graciosillo del trabajo. Ahí, sin lavar ni nada. Vale, mira, aquí tenemos la linterna. Copy that. Y sí. Ah, mira, aquí tenemos. Crap. What's up? I seem to have misplaced my bio gauge. Josie saw it in the lab on her way out. Told me to tell you. Better get it before you do anything else. Speaking of which, that should do it. I fixed the lounge door to the lab. Vale, ya tenemos acceso al laboratorio y el biómetro estará allí. Comida. Pues ya está, ya hemos desayunado, así que ya podemos ponernos en marcha. Más café, ¿no? El papel tiene el membrete de Orochi, así que es oficial. Comandante Wilcox, tiene que aprobar las fotos nuevas para las tarjetas de identificación. La dirección. Sales muy bien, del Apol, aprobado. Pues nada, vamos al laboratorio. ¿Tenemos un mapa o algo? No, no hay mapa. Claro, el biómetro a lo mejor es lo que nos da es el mapa. Aquí está el laboratorio de investigación. Vale. Esto lo hemos soñado ya, ¿eh? Esto lo hemos soñado. El invernadero está cerrado. Y esto es la... Ey, ¿cómo se dice? No me acuerdo. Bueno, vamos a entrar aquí. Ahí está, déjà vu. Esto lo hemos soñado. You're forgetting the last three times something malfunctioned in this over-engineered campsite. Now, where is that bio gauge? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Esto es lo que venimos a buscar. ¿Qué está? ¿Sin pilas o qué? No good. I think there's a reset button somewhere. Reiniciar. I need to find something that can fit in there. Vale, necesitamos algo pequeñito como un alambre o algo así. Declan, I found the bio gauge, but it won't turn on. I need to reset it. Find something small and thin. Un bolígrafo. Con eso vale. Listo. There. Got it working. Great. You should be able to reboot the security system now. Just scan the servers with the bio gauge. Vale, podemos tenerlo así o así. Tenemos los objetivos y el inventario. Ahora tenemos inventario. Reinicia el sistema de seguridad. Escanea para conectarte a los servidores de seguridad. Thank you.
mueble de servidores Cerberus PLO-867, el principal software y sistema de seguridad de Anansi Technologies. ¿Conectar? ¿El sistema no funciona como debería? ¿Reiniciar el sistema? Pues sí. Ahí estamos. Quake probably knocked the panels out of alignment. This has been an ongoing issue. I'll have to adjust the solar panels manually. Vale, ya iremos a ajustar los paneles y primero vamos a mirar este sitio a ver qué cosas hay. Uy, esto es mucho texto, ¿eh? Acuerdo de confidencialidad. Esto nadie lo lee. Artículo ni objetivo del acuerdo, nada. Confidencialidad, esto es lo mismo de siempre, nadie lo lee. Página siguiente. Flipping through this monstrosity once was more than enough. Será mejor que lo dejemos. ¿Qué es Invictus? ¿Por qué es una buena idea privatizar el viaje espacial? Admiramos a organizaciones como la NASA y les agradecemos su trabajo pionero en este campo. Pero toda institución gubernamental está limitada. Orochi, como entidad corporativa internacional, no tiene límites a nivel de recursos o expertos, lo cual nos pone en una posición única para llevar la exploración espacial a un nuevo nivel. Estamos deseando demostrarlo. ¿Qué es Invictus? El grupo Orochi se complace en anunciar un hito sin precedentes, tanto a nivel científico como humano. Os damos la bienvenida a Invictus, la primera estación espacial terrestre en Marte pensada a largo plazo. El programa Invictus despegará en un futuro muy cercano y sabemos que tenéis muchas preguntas al respecto. ¿Para qué explorar las estrellas? Explorar el espacio no solo potencia el conocimiento humano, sino que también inspira el desarrollo de nuevas tecnologías que nos mejoran mucho la vida a todos los demás. ¿Qué es el Grupo Orochi? Orochi es la multinacional más grande del mundo y está compuesta por filiales dinámicas. Juntos conformamos 8 cabezas que miran hacia el horizonte innovador. Consideramos las limitaciones como un desafío y lo imposible como un reto. Iremos más allá de los límites, lucharemos por alcanzar la excelencia, cambiaremos el mundo. Grupo Orochi, lo haremos posible. Grupo de investigación Manticore, modelos del diseño industrial, aeroespacial y de defensa. Te traemos el horizonte. Y Anansi Technologies, líderes en el desarrollo de hardware y software. Tecnología que se preocupa. Pues tenemos esas tres corporaciones juntas. Vale, y aquí... Análisis mineralógico de rocas y terreno marciano. Declan Delapor. He empleado el espectrómetro GIS-3 de Manticore para analizar las muestras de tierra y rocas marcianas. El objetivo era identificar la abundancia relativa de minerales de hierro, incluidos carbonatos, fosilicatos, oxihidróxidos, fosfatos, óxidos, silicatos, sulfuros y sulfatos. Medir la relación férrico-ferrosa y determinar las propiedades de las fases magnéticas, tales como la distribución del tamaño de las partículas magnéticas nanofases frente a partículas más grandes en el suelo marciano. Uf, esto es un... Esto es un texto muy científico, ¿eh? Los datos nos ofrecen información sobre la naturaleza de los procesos de desgaste físico y movimiento químico atmósfera-superficie en los que se ve involucrado el hierro. Toda esta información es relevante de cara a estudiar la evolución de los elementos volátiles y del propio clima de Marte, puesto que los materiales de la superficie son muy volátiles. De hecho, los problemas que tenemos para entender la evolución de los materiales volátiles de Marte solo se resolverán si entendemos los procesos, pasados o presentes, que son responsables de oxidar el planeta rojo. Bueno, el planeta rojo es rojo por eso, por el óxido. El espectrómetro GIS-3 es un prototipo de Manticore. Funciona de maravilla.
escribiré unas notas más elaboradas sobre las mejoras que se podrían añadir en el futuro. A medida que la comandante Wilcox amplíe los límites de nuestras exploraciones, podremos ir analizando un abanico de muestras cada vez más amplio. Si el prototipo ese es tan secreto, ¿por qué hay notas tiradas por cualquier parte? Otra vez, estos son los mismos protocolos que hemos leído antes. Los protocolos de seguridad. Esa puerta está cerrada. Diario Uto. Registro complementario sobre nuestro análisis de muestras en busca de pruebas de vida microbiana en el planeta Marte. La regla de dos es un concepto fascinante. Esto no lo hemos leído ya también. Sí, esto ya lo hemos leído. ¿Por qué está dos veces? Esto no. Se han analizado las muestras de la zona A01 a A15 y no hay rastros de microbios. Y esto otra vez, los protocolos de seguridad. Visita a las lunas. Lucas, el control de la misión quiere que haga los cálculos para una posible visita en el futuro a ambas lunas. Piensa en la logística de una misión que parta de Marte y otra que parta de la Tierra. Haz unos cálculos aproximados para ambos casos. Esta tarea será tu prioridad ahora mismo. Además, comprueba las órbitas de las lunas. La de Fobos debería ser 1.4 veces el diámetro de Marte, con una órbita de 7.66 horas. La de Deimos, 3.5 veces el diámetro y 30.35 horas. Control dice que parecen estar notablemente más cerca y moverse más rápido de lo que deberían. Puede que sea un error. Lo dejo en tus manos, Yoshi. Vale, ahora tendría que mirar, había que mirar los paneles solares. Conduce el Meerkat, o sea, hay que salir al exterior. Ahí está la esclusa de aire. Vale, y esto está cerrado, todo lo demás está cerrado, supongo. Sí. Y eso es farmacia. Vale, vamos a equiparnos. Ya lleva puesto un traje y todo. Parece que sí. Recargar aire. Es que tenía un 20% de oxígeno. Ya está, 100%. Ah, eso es lo que tengo que conducir, qué guay. Menudo bicho. Si me deja subir, claro. ¿Cómo se sube? ¿O no es eso? Ah, aquí. Qué rápido se gasta el oxígeno. Acabo de salir y ya tengo un 5% menos. Así que habrá que recargar muy a menudo.
en cuanto tenga ocasión, recarga. Vale, ¿puedo dejar el casco por ahí, no? Declan, I am buckled in and headed to the solar panel array. Well, now you've got nothing to do but listen to me. Just when my migraine was starting to clear up. I'm actually glad to have the Cyrano landing today. Some fresh faces, and supplies, distractions. Everyone's so on edge lately. I don't know, maybe I'm just imagining it. These dreams are starting to get to me. Yeah, you're not the only one having strange dreams there, Ace. You too? Oh yeah. I mean, put yourself in my shoes. You log out after your shift, eat some rehydrated meatloaf, and bunk down for the night. But the second you fall asleep, it feels like you're back at your desk and you hear the static again. Calibrate, more static, calibrate, then something sounds different, it's a pattern, you start decoding it, it's gibberish, but the static keeps talking. It wants you to hear the symbols. Yeah, don't worry about me, big guy. They're just dreams. Yeah, and then I wake up and there's scribbled notes around me. Feels like I haven't slept at all. All right. I showed you mine, now lay it on me. Dreams, nightmares, fantasies, your deepest, darkest fears. Let's hear it. Sorry, I just pulled up to the office. I'll have to get back to you on all that. Eh, suit yourself. The anticipation is killing me. Vale, estamos en el capítulo La Fuerza del Sol. Y tenemos que realinear los paneles solares. Okay. Elevator's not working. Someone must have borrowed a power cell. Declan, I'm heading up to the perilous rocky pathway. Power cell for the elevator is missing. Have fun. Oh, hey, just got an update from Commander Wilcox. Landing site preparations are underway. Also, she told me to clean up my shit at the comms tower. She didn't want to scare off the new recruits. I like Josie. Introducir célula de energía, pero primero habrá que encontrar alguna célula. No hay corriente, así que no hay ascensor. ¿Puedo saltar? No. The solar panels are definitely desynchronized. I'll have to connect with my bio gauge to rotate them. If I'm quick, there may still be enough hours of daylight to recharge the overnight batteries. Vale, parece que ahí arriba. Who is taking power cells from my solar array? Declan, who was out here last? Probably Lucas on some errand for Volkova. They're always up to something weird. Creeps me out. I have never met a normal botanist. Escanear para conectar. No hay corriente. Claro, es que tengo que buscar células de energía, cargarlas y y ponerlas en los lugares correctos para que empiece a funcionar, pero... Ah, mira, recarga de aire. Espero que no se gaste. Aquí no dice nada de que se pueda gastar. Yo creo que puedo recargar todas las veces que quiera. Vale, y ahora hay que realinear los paneles solares, pero ¿cómo? Este ascensor no funciona. Sin energía no va a funcionar.
Bueno, esto nos está explicando lo que yo ya sabía. Que hay lugares de repostaje de oxígeno aquí. Y que hay que repostar oxígeno. Aquí no hay nada. Ah, mira, una célula. No sé qué estoy haciendo realmente. A ver. Mover izquierda, derecha y arriba y abajo. Ah, puedo mover los paneles, pero como sé cuándo están correctos. Ah, ahí está, 69%, 70%, 74%, 80%. Ah, óptima. Ahí. 97%. 99%, casi. Ahí está, 100. Eso es 100, ya está. Y esto se supone que es una célula de energía. Pero no me la puedo llevar. Bueno, dice una menos, o sea que tengo que encontrar... Claro, pero... Sin célula de energía esto no sirve. No, sin célula de energía esto no sirve. En teoría debería quitar la que está ahí y colocarla en el otro lado. Y esto ha sido el terremoto, supongo. Whoa, Declan, a whole section of the scaffolding here has collapsed. Oh, it was the witch. Or we had a minor quake recently. You know, take your pick though. Esta consola de control conecta directamente con los paneles solares de la serie Lucigen. Conéctate a ella para controlar la rotación, vale. Todo esto ya lo sabemos. ¿Cómo vamos de oxígeno? ¿Y por qué no me muestra ahora el oxígeno? No hay corriente. Busca una célula de energía adicional. Vale, pues la que está allí puesta no sirve. Tiene que ser una que no se esté usando. Ahí está. Ah, tengo que mirar hacia abajo. Si miro hacia arriba, desaparece. 70%. Vale, quizá la célula, quizá esta que está aquí está roto, podría tener antes una célula que pueda usar. Ah, puedo hacerlo remotamente. ¿35, 50, 60, 80? Ahí. 91. Bien. That should do it. Hi Shane, I made a biogauge program so that you can see when Phobos is passing overhead. It circles Mars 3 times a day, you know, and it is required that everyone downloads this program. I've already added it to your OS to ensure that you don't forget. Thanks. You're welcome. I think it'll really help with morale. Mm.
Vale, ajusta los paneles y busca una célula. Lo de los paneles ya está, ¿no? En teoría. No, aquí falta esto. Claro, falta la célula para poder mover estos paneles. ¿Y por qué el de allí lo pude mover? Está roto. Lo pude mover de manera remota y este no. Unidad de contención de células de energía. Esta unidad convierte la energía solar pura en energía sostenible, la cual se conserva en diversos tipos de células de energía eléctrica. Si falta la célula designada, se recomienda quitar una célula de energía de un sistema que no sea vital e insertarla en la máquina. Eso es lo que yo quiero hacer. Pero, por ejemplo, esta no la puedo quitar. Tengo que encontrar algo que tenga una célula de energía y que no sea algo vital. Parece una torre de comunicaciones, una antena. Pues no sé dónde puede estar. Quizá me lo haya pasado y tenga que ir al principio. O tengo que llegar hasta allí. Voy a volver. Me da a mí que me he pasado. Pero antes voy a recargar energía. A ver si el... ese ascensor que está ahí ya funciona. Vale, recarga oxígeno.
Bien, al menos no tengo que dar toda la vuelta. Kind of glad to get out of the base, walk around. Yeah, it's nice to step outside, breathe in that non-existent Martian air. Well, there's that, but I can move out here. I don't know, spread my wings a bit. Like a beautiful dead Martian swan. Like a dead Martian eagle, thank you. Ahí está la célula, pero como no hay corriente, ahora sí que tengo que dar toda la vuelta. Era por aquí, ¿verdad? Uy, esto me parece muy lejos, ¿eh? Ah, no, es que este vehículo no es el que, en el que yo llegué. Este es otro. M90 Badger. Vehículo de supervisión geológica. Pertenece a la serie M90 de Manticore y es capaz tanto de romper minerales como de rodear terrenos complicados. Se alimenta de una célula de energía modular. Aviso, se ha detectado un fallo en el motor. Sistema bloqueado. Sin corriente. Por si acaso luego se me olvida. Equipar. ¿Cómo voy a equipar si yo ya tengo una puesta? Es necesario cambiar de atmósfera, cierto. Tiene toda la razón. ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Qué? No sé. Pensé que vi a alguien. No veo a nadie ahora. Vamos a hacer esto rápido. Esto está cerrado. Informe de investigación geológica. Otra vez Declan. Declan de la POR. Tras 173 soles, la misión principal por fin ha sido un éxito. He localizado un posible depósito de agua congelada a unos 36,8 kilómetros al este de aquí. Informaré a la tripulación de Cyrano cuando estén cerca. La investigación ya está en marcha. No hay corriente. Vale, si pongo la célula... Lucky I brought along a power cell. Eso es. Si pongo la célula aquí... Ya tiene energía. Si no había energía, ¿cómo es que no se me consumía el oxígeno? Hey Declan, why don't you give me your password? I'm just gonna check out your browsing history. Va a ser que no. A ver, abrir puerta. Todo lo demás son los textos que ya hemos leído al principio. Creo. Bueno, ahora lo miro, pero yo creo que sí. ¿Y qué tenemos aquí? Otra célula de energía. Necesito dos. I should grab that cell powering the facility before I go. Sí, ya lo sé. Ya lo he pillado. Hay que llevarme esto.
Y ahora sin energía no debería estar generando oxígeno este lugar. Así que debería estar gastando oxígeno. Shane, what is the situation at the solar site? Panels are out of alignment again. Until the Cyrano gets here, I don't have the parts to test. Can't confirm the issue 100%. All right, just so you know, anything breaks around here and I've got four Orochi execs on my ass. If you want to explain to them why a multi-million-dollar piece of equipment is being manually adjusted every day, be my guest. But we have a mission and I'd rather focus on that, not fucking filling out paperwork. Copy? Copy. Not your fault, but after the Cyrano lands, no excuses. Get it done. Over and out. Ya tenemos la célula que hace falta aquí. Y ahora podemos alinear. Bueno, podemos alinearlo así. Sí. No. 44, 54, 53, ahí. ¿Qué pasa? No voy a conseguir. Yo creo que ya estaría hecho, pero ahí está. Declan, the solar panels are now calibrated. Heading up the hill to the conduit. Uh-huh. I mean, copy that. Y ahora activar el conducto de energía para restaurar la corriente de la base. Y eso está en. Allí arriba. Era la antena que hemos visto antes. Power conduit is shut down. There should be a fuse switch on one of the sides. Activa el interruptor del conducto que está en uno de los lados. Aquí. Looking good. Power should be back on. Vuelve a la base. Shane, I've got good news and bad news. Good news, I think we just found water on Mars. Bad news, it is spraying all over the greenhouse. Restoring power must have triggered the pumps, and I'm showing significant pressure loss across the system. Can't be cut off remotely? Oh, sorry, cowboy. This is a job that requires your hands-on expertise. All right. Heading back now. Vale, y ahora se ha inundado la base. What did you just do? I have water spraying all over my greenhouse. I would not expect this from a new heart. Can't you just turn it off? I do not have time for this. You will fix this. Jeez, who's shitting her cereal? A ver, ¿por dónde vine? Creo que por aquí. Y ahora no puedo usar el ascensor, pero sí que le puedo. A ver, creo que sí voy a poder quitar una de las células de energía. No.
No puedo. Y la que está allí tampoco. Pues a lo mejor por ahora no puedo usarlo. Quizá más adelante. Pero bueno, tampoco es un camino tan largo, solo doy la vuelta por aquí. Y ya está. Still fighting that headache? Yeah, I still can't shake that dream. Part of it was a memory from when I was a kid. Weird. It was the last birthday party my mom was around for. She left not long after that. Do you know what happened to her? Not really. It was big news when she disappeared. She was a big-shot theoretical mathematician. Oh, yeah. Everyone knows Dr. Newhart. I mean, I had to read Engineering Dimensions in grad school. All I know is, the day after my birthday, I head downstairs for breakfast, and I couldn't find her. The basement door was wide open. It was the only place she could be, I thought. So I went down. There was she wasn't there. Or anywhere. We searched for years. Bueno, capítulo El invernadero inundado. Wow. Feels like I'm back in therapy. Well, no better place to tackle your problems than from 130 million miles away, right? Vale, aquí no es donde salí. ¿Dónde está la entrada? Por ahí no, ahí tampoco. Ahí está la entrada. Sí, es donde estaba aparcado antes, más o menos. Vale, ya lo sé. ¿Y dónde está el invernadero? Aquí, justamente aquí. Declan, the greenhouse is definitely in a sorry state. This has got to be fixed before the Cyrano lands. Well, the major issue is the water reclaimer. No, I'm reading it as offline. Work your magic. Esta puerta está
sacada de su sitio. Así que no se podrá abrir. Uy, este panel también. Si me pongo encima, ¿se romperá? No. Menos mal que tengo nivel 1. Ahí sí puedo entrar. Plantas que filtran el aire y su crecimiento en el suelo marciano. Vale, da una lista de plantas, que no sé si valdrá para algo esto. Diario primero de Botánica General. Hemos empezado a trabajar en nuestros proyectos de empalme genético. Mis labores en la Invictus son absurdamente variadas. Esta entrada servirá para hacer un seguimiento de estas primeras etapas del trabajo con plantas. Los datos y las notas serán cotejados y ubicados en los informes correspondientes. Esta entrada se convertirá en una oportunidad única para opinar sobre nuestros estudios. Ina me recomienda que me suelte un poco de vez en cuando. Pretendo hacerlo. Entre las especies se incluyen todas esas que están ahí. Diario 2. Los especímenes han sido propagados y colocados en sus contenedores. He limpiado el caos del laboratorio para que esté a la altura de mis exigencias. Tengo claro que la doctora Volkova no lo aprueba del todo, pero la he visto en más de una ocasión buscando cosas por doquier. Al final he acabado aceptando a regañadientes que este orden es mucho más eficaz. Mientras las semillas germinan en esta mezcla de terreno marciano, tengo tiempo para hacer algún que otro ajuste. Le he prometido que no sobreorganizaré la zona del invernadero. ¿Cuántas hay? Diario 3. No tenemos acceso al equipo necesario, como mínimo a un sistema de genotipado automatizado de alto rendimiento, que nos facilite el análisis de la semilla, así que nos vemos obligados a esperar hasta que hayan germinado. En mi opinión, esto es insuficiente. La doctora Volkova me asegura que, después de la primera tanda de pruebas, las autoridades están conformes. Tengo mis dudas al respecto. He empezado a preparar un plan de emergencia, por si se da el caso de que el progreso se ve obstaculizado. Diario 4. Control ha ofrecido una ayuda muy extraña al trabajo de la doctora Volkova. Nos han otorgado acceso ilimitado a los diarios de investigación de su filial, Plethron. Sobre todo a su trabajo de ingeniería genética en cultivos. Aunque hubiese preferido algo un poco más completo que unos simples estudios publicados en revistas tras una revisión por pares ciegos. Me he encontrado alguna que otra sorpresa inesperada. Puedo seguir trabajando a partir de ahí. Y el 6 es el último ya. Diario 5. Hoy he dado un paso atrás. Tal y como diría Inna, la frustración es para los débiles de mente. Las bacterias que hemos introducido no han logrado cuajar en todos los especímenes. Las Sansevieria trifasciata 0014 había mostrado un ciclo de crecimiento poco habitual, puesto que necesitaba un 30% menos de nutrientes para ofrecer un patrón de crecimiento normal. Tuvimos éxito en nuestros intentos de aislar la anomalía, pero la bacteria ha debido de verse expuesta durante el tránsito. Las semillas no mostraron esos mismos rasgos durante las pruebas y los patrones de crecimiento fueron normales.
Diario 6. El proyecto está creciendo, pero no al ritmo necesario. Hemos ido más allá de los límites alcanzados en la Tierra. Sin embargo, sé que podríamos estar haciendo más. Haré cuanto sea necesario. Si no están preparados para impulsar el trabajo de Inna, sé que habrá quien sí lo haga. Perseverancia, Lucas, perseverancia. Inna ha hecho otra petición especial, pero Orochi sigue rechazando lo que a todas luces podría ser un estudio xenobotánico rompedor. Son unas hipócritas, o como mínimo se equivocan en sus decisiones. Estoy muy enfadado. Y ahí se acaba todo. No tiene mucho sentido gastar tanto dinero enviando gente tan lejos para luego denegarle cualquier maquinaria que les haga falta. Vale, aquí solo tenemos Diario General de Botánica. Que no es el mismo. No, no es el mismo que acabamos de leer. Aquí está el 1, 4, 11 y 16. Diario General de Botánica 1. A continuación se presenta un informe básico de la actividad de los estudios botánicos llevados a cabo en la misión Invictus de Marte. Su autor es el Dr. Lucas Van Buren, que soy yo, vale, quien además de ocuparse de otras responsabilidades de gran importancia, se ha presentado voluntario para ayudar a la doctora Volkova a media jornada. Las especies usadas para el estudio destacan por su capacidad para descontaminar el aire y por su preferencia por condiciones lumínicas similares a las de Marte. Nuestra primera misión es la de evaluar el comportamiento de los especímenes en terrenos ordinarios traídos de la Tierra. Posteriormente se compararán con los resultados de estudio de aire limpio de la NASA. Además, la doctora Volkova ha seleccionado especies muy concretas para sus estudios, entre las que se incluyen varias especies carnívoras. Cuidaos con las especies carnívoras, ya verás lo que va a pasar. Ya verás lo que va a pasar con las especies carnívoras. La colonia de cucarachas encima, ya verás. Cucarachas y plantas carnívoras. La colonia de cucarachas no sobrevivió al viaje como se esperaba, menos mal, porque si no, ya verá, se hubiera convertido en bichos enormes. La doctora Volkova asegura que puede simular los nutrientes necesarios. Diario General de Botánica 4. Estamos satisfechos. De momento, todos los datos que hemos obtenido de las plantas cumplen nuestras expectativas. En cuanto finalice esta prueba, podemos continuar con las condiciones de crecimiento experimentales. Llegado ese momento, plantaremos la misma especie en suelo marciano, pero con un suplemento de bacterias que recopilaremos de los excrementos de la tripulación y de los animales de pruebas. En mi tiempo libre he ido preparando un plan para comprobar mi hipótesis sobre la moral de la tripulación, de cara a prepararnos para este experimento. Y con la aprobación de Inna, he ido preparando esquejes de una serie de especies para su propagación. Diario General de Botánica 11. Tras alcanzar el ratio adecuado de bacterias, el suelo marciano se convierte en un sustrato adecuado. La mayoría de especímenes crecen a un ritmo normal y tan solo unos cuantos no lo hacen a la velocidad óptima. Véase la tabla plantas de filtración de aire y su crecimiento en el suelo marciano. La Mauna Loa es el único especímen que no crece. La doctora Volkova aún no ha logrado determinar la causa. Diario General de Botánica 16. Aunque no formaba parte de nuestros objetivos iniciales para esta investigación, la introducción de la versión modificada genéticamente de Mauna Loa que creó la doctora Volkova ha superado en un 300% a las interacciones previas. La nueva planta necesita un aumento de solución salina y nutrientes, pero no precisamente un aumento insignificante. No obstante, sí que parece salir adelante en una zona de pruebas hidropónicas. Su proximidad a la Mauna Loa 1 ha provocado incluso un marcado incremento en el crecimiento de la planta original. En teoría, la mayor necesidad de nutrientes y la estructura expansiva de sus raíces debería haber causado el efecto contrario. Siempre he admirado la tenacidad de la doctora Volkova, pero este resultado es excepcional.
Puede que tenga que aceptar sus consejos y abandonar mi zona de confort en el futuro. Es un trabajo fenomenal. Vale, todo este jaleo que hemos soñado con las plantas, ¿tendrá que ver con todo esto? Bueno, hemos dado toda la vuelta, pero al menos hemos abierto algunas puertas. Este requiere nivel 2, no me va a dejar. No me va a decir no. Ina? What is it? The door to underground access is locked. I have instructed Dr. Van Buren to lock all doorways to critical projects. This is the culmination of my entire life's work. We do not want contamination. I can't fix it if I can't get to the pumps. That is an inconvenience? You are the inconvenience. Figure it out. That is your job, yes? Y amables son todos aquí, ¿eh? La recolectora de agua está abajo. ¿Pero abajo dónde? ¿Cómo se llega hasta ahí? Ah, por ahí, no había visto. Mira, mira. No había visto este sitio. ¿Puedo subir? ¿Y por qué ha cerrado? ¿Y si luego no puede salir, qué? I'll need this. Una manivela. Puedo subir. Ya que parece que sí se puede salir después, aunque la haya cerrado. Y aquí irá la manivela. All right. Should be able to pass through now. Vale, ahora puedo pasar. No sé lo que ha hecho. A ver, menuda tontería lo de las puertas de nivel 2 para que luego puedas dar un pequeño rodeo y entrar por otro lado. Bonita seguridad. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Nada. Muy bien, un pasillo que no da a ningún sitio. Y otro pasillo que no da a ningún sitio. What a mess. I gotta keep an eye on that steam so I don't get burned. Shit! Dr. Volkova? What was that? Hay algo invisible.
Primero por aquí. No puedo pasar. Pues nada, por este pasillo. Por ahí no se puede subir. Eso digo yo, ¿qué es eso? Que ha cerrado. ¿Solo ese que está ahí o los demás también? Míralo. Ahí está. Los ha cerrado todos, parece. Vale, y el pasillo es este pasillo. Vale. Ina, the entire mangrove root structure is contaminated. There is a viscous black substance like oil. It seems like it's spreading. It is not contaminated. It is changing, evolving. It's beautiful. It is reborn. This doesn't look right. Constant interruptions. I do not have time to explain myself to you. Finally, the water reclaimer. Apaga los aspersores y encuentra los componentes que faltan. Bueno, primero. This can't be Lucas again. Who just takes this stuff apart? Now I have to find where he put three water reclaimer pieces. Exacto, primero las piezas y luego apagar el recolector. Mira, ya tengo el de nivel 2. ¿De quién es? De Lucas. At least he has a higher clearance level. Well, Lucas, I'm gonna need to borrow this for a bit. Should be able to open these doors now. Hey, no, llévatelo. A ver, me pasó lo mismo de antes. Leer. Medicina, filología, nivel de seguridad 2. Creemos que una correcta gestión de los recursos. Esto ya lo vimos antes. Parece que todos dicen lo mismo. Y añadir al inventario. Eso era lo que yo quería. Introducción, unidad de recuperación 1, 2 y 3. Pues eso es lo que hay que conseguir ahora. Recolectora de agua desconectada. Como parte de una serie de experimentos recientes, he movido las células de la recolectora de agua a otro distrito del invernadero. Las células de apoyo aún están en fase de producción, así que la recolectora de agua permanecerá desconectada hasta que mis experimentos me permitan llegar a alguna conclusión. Aunque los demás consideran que esto es una irresponsabilidad, pues sí, pues sí. No tienen motivos para alterarse, vale. Pues que venga tú aquí y arregla este jaleo. Basta con volver a poner las células en los ajustes necesarios para que vuelva a reabastecer nuestro suministro de agua. De no tener que dividir mis tareas entre excursiones a posibles sitios de interés, prácticas médicas y las ambiciones agrícolas de Inna, sin duda tendría tiempo para ser más metódico en las tareas de limpieza. Tal y como están las cosas, todos tenemos que sacrificarnos. Borrador, nota sobre los experimentos recientes. Inna, siento molestarte con esto. Quería decirte que el tiempo que hemos pasado juntos en esta estación ha significado mucho para mí. Uy, este está... Este quiere tema con la doctora Volkova. No obstante, me preocupa tu estado mental últimamente. Siempre he admirado tu... Resumen básico, preguntarle a Inna por el proyecto Albormor.
preguntarle a Ina sobre las nuevas semillas y las extrañas raíces negras. Ya verás cómo la doctora está metida en todo este jaleo. Queriendo. O sea, ella sabe lo que va a pasar. Diagnóstico de la recolectora. Bomba de la recolectora desconectada, sin errores críticos, se requiere reactivación manual. Pues, pero necesito los tres filtros, o como quiera que sea, que era. Unidad de recuperación. Y ya nos han dicho que están divididos en diferentes distritos, en diferentes lugares del invernadero. Cerrado. Vale, y el ordenador no las abre. Pero esta puerta sí. Lucas, the pieces for the water reclaimer are missing. Where are they? The reclaimer pieces are in their proper receptacles. More specifically? Follow the colored pipes. Yeah, sorry, I'm needed elsewhere. Vale, hay que seguir las tres tuberías de colores. Tenemos la amarilla por ahí, la azul y la roja. ¿Y esto qué es? I found the environmental control console. Great. That's the last thing you need to clean up the greenhouse. Vale. First, you need to restore the water reclaimer and shut off the sprinkler valves. Holy shit, Ina. Dr. Volkova, where are you? Something is seriously wrong. The infection is everywhere. Not infection. It's evolution. Adaptation. Perfection. My children, they grow so quickly. Wrapped in creeping rootstocks. Where sap and blood coagulate. Do not fight it. Allow it to blossom. First in human history. The merging of two life forms. Ella sabía todo esto, y lo ha hecho ella queriendo. No es ningún accidente. Vale, ahí tenemos las plantas carnívoras que nos decían antes. Vale, vemos los niveles que están de colores, los mismos colores que las tuberías, y el 2 es azul. Aquí está, el nivel 2, este es azul. Pues tengo que llegar arriba. ¿Y esa puerta? Es el baño. Esto es lo que necesito. I found one of the components. Oh, great. Now just find the other two so we can clean up this mess. Vale, la azul está lista, la número 2. Y esto es rueda hidropónica Cuevico. Diseñada por Plethron, la Cuevico
forma parte de una línea de tecnología hidropónica avanzada. La proliferación de vida vegetal y la purificación del agua forman parte de un ciclo perfecto que requiere de una rueda perfecta. Conéctate a la interfaz. ¿Y para qué sirve esto? Ah. Vale, para poder pasar. Jeez, they've really let these plants take over. What the hell? Y esto es lo mismo. Lo mismo. Y es para llegar hasta aquí. Y ya tenemos la amarilla. No. Activar. ¿Cómo me lo llevo? ¿Salir? No. Aquí, añadir al inventario. Vale, falta la roja. Jeez. Is someone there? ¿Qué es eso que tiene en la mano? Es el logotipo ese, los dos aros cruzados. ¿Por qué lo tiene en la mano? Vale, esa es la azul. Y la roja me falta. Por ahí. Jesus. El sistema de contención. Algo se ha escapado. Pero es que por aquí no puedo ir ahora. Primero necesito... A ver si está aquí. La tubería roja subía hasta aquí, me parece. La azul, pues no, hasta aquí no. Vale, ya he apagado los aspersores. Jesus. Falta un aspersor. Está ahí, a este lado. Vale, pues va a ser por aquí.
Something is loose. Something? What something? I don't know yet. Okay, I'll contact Wilcox at the landing site. She'll get Lucas to talk. He should know what Volkov has been doing in there. Just hang tight and get that reclaimer online. I'll also have to turn off the sprinklers manually, or the system won't reboot. Vale, esto está cerrado, pero convenientemente alguien ha roto el cristal. Y ahora tengo que volver. Esta es la puerta que estaba rota, que sigo sin poder atravesarla, lógicamente. Vale, a ver, ¿dónde estaba ahora? Ahora ya no sé dónde estaba, dónde tengo que colocar. A ver, por aquí. No. Por aquí. Tratamiento de agua. Vale, pero he visto... que tiene unos números. ¿Y cómo sé qué números son? Vale, aquí va la roja. Pero esto no va a funcionar. Hace falta colocar los números correctos. Vale, un sistema de recuperación de agua avanzado y de múltiples tomas. Fue diseñado por Manticore. Cada unidad purifica una cantidad específica de agua antes de iniciar el proceso de almacenamiento. Mantiene un flujo constante y presurizado de más de 60 PSI a lo largo y ancho del explorador Alpha. Yo desde aquí no puedo cambiar nada. Vale, a ver, pone 1... 120. Vale, y este está en 120. Hay que sumar 80, pero claro, el primero, el del centro, el número 3, son 35 para cada uno. No, pero no suman. Está claro que el número que está debajo es debajo del 50, del 35, del 70, es las partes en las que se divide. 50 solo va a un sitio. El 35 se divide en 3. Vale, 35 dividido en 3, pero no da exacto.
Y no sé si tengo que llegar a 80 por cada uno. Entonces vamos a poner que el del centro. A 140. Y este vamos a dejarlo en 25, no. No llega. Vale, vamos a empezar. El más fácil tiene que ser el de la izquierda. Entonces el del centro no puede ser 140. Pues vamos a ponerlo en 90. Ahí está. Sabemos que el del centro tiene que ser 90 y el de la izquierda 50. Ahora vamos al de la derecha. Ni siquiera he mirado los números, así que... No. Vamos a ponerle 100. No. El botón derecho ahora. Ahí está. All right, up and running again. Just need to switch on the environment control console. Vale, esa consola la hemos visto. Es esta que está aquí. What the hell? Declan, are you there? Declan! God damn it, Declan! What is that? La cosa en la niebla. Escapa del invernadero, pero ¿por dónde? ¿Por dónde? Por ahí no. No me puedo agachar. Ah, por aquí. Oh, oh shit. Ah, está abierta. Corre. ¿Y ahora por dónde? Por ahí no. Saltar. Y otra vez saltar. Por ahí no puedo ir. Por arriba. Tampoco. No, no me deja. Entonces... Ah, por aquí. Me pilló. Era por ahí arriba, me parece.
Tiene que ser por ahí. Pues no, no puedo subir. Ah, es aquí. Oh, viene. Ahí no era. Si te equivocas de entrada, estás muerto. Vale. O a lo mejor hay que darse la vuelta cuando sales. Tiene que ser por aquí, pues habrá que darse la vuelta. O hay que esperar. No. Uf. There's a horrible creature in the greenhouse. It tried to kill me. Do not return to base. Does anyone read me? Ina! Lucas! Commander Wilcox! I've got to warn them. Zona de comunicaciones. Hay que salir, es en el exterior. Es en la antena, me da a mí. If I can get to Declan at the satellite station, we can try to reestablish communications. Y seguro, claro, el bicho podrá respirar fuera, porque se supone que genéticamente lo han preparado para vivir en Marte.